Si hacen una búsqueda en YouTube sobre Spoonie, Noah and Wyler, verán que hay múltiples videos hablando sobre él. No es para menos, ya que era una de las personalidades más famosas de la página That Guy with the Glasses. Y el patrón de estos videos es casi siempre el mismo. Hablan sobre cómo solían ser fans de él y de su contenido. Pero en vista de su comportamiento reciente, y por reciente me refiero a los últimos 2 años, ya no pueden seguir mirando sus videos, ya no pueden seguir apoyándolo económicamente donando a su Patreon, ya no pueden decir que son fans. Y el sentimiento que se repite en casi todos es el de tristeza, porque si hay algo que Spoonie tenía era un gran potencial. Solía ser genuinamente gracioso e informativo, era carismático de una manera única. Pueden tener una idea de lo grave que fue la caída de Spoonie cuando vemos sus números en Patreon. Para que entiendan qué tan grave es su situación, Chris Chan gana más que Spoonie en Patreon. Y eso es peor aún si tenemos en cuenta que al principio Spoonie llegaba a ganar más de $5,000 en esta plataforma. Ahora se pueden preguntar qué es lo que causó la caída de Spoonie. Bueno, se puede decir que todo empezó cuando hizo una pequeña broma a una compañera de trabajo. Publicó un tuit que decía más o menos lo siguiente: Jesu Otaku, sabes, si las cosas no funcionan entre vos y Nash076, estaré feliz de encadenarte a una cañería en mi sótano y amarte. A mi manera. O sea, básicamente un chiste sobre violación. Esto fue visto como algo muy desubicado, y desató una cadena de peleas entre Spoonie y otros creadores, principalmente Obscurus Lupa, que culminaron con el despido de Spoonie de la página. Pero esto no es todo. Más tarde, Spoonie abrió una cuenta de Patreon, y en la misma decía que si llegaba a los $5,000 iba a hacer una película. Esta meta se cumplió, pero Spoonie jamás hizo la película. Este desprecio por su audiencia también se ve en la forma en la que trata a sus propios fans. De hecho, ha hecho streams donde les grita, se burla de ellos y los echa del chat cuando dicen cualquier cosa que lo ofenda ligeramente. You know what? I'm feeling in a really belligerent mood. I like killing things, and I like kicking things in the ass. So if anyone keeps going on about how you can negotiate with the fucking geckos, I'm gonna whoop your ass out of here! I have to go. I'm fucking pissed. And I don't want to play anymore. Pero creo que, sinceramente, y a pesar de todas las cagadas que se han mandado a lo largo de los años, lo que más jodió la carrera de Spoonie fue el hecho de que simplemente dejó de subir videos, dejó de crear material nuevo y por lo tanto, obviamente, la cantidad de tráfico disminuyó. Por cierto, esta es una versión súper resumida de lo que sucede con Spoonie. Porque si me pongo a hablar solamente de los escándalos que ha protagonizado este sujeto, me va a llevar más de la mitad del video. Este tipo es un verdadero desastre a la hora de manejar su carrera y su vida privada. Allison, alias Obscurus Lupa, fue una de las responsables en dar a conocer el archivo doc de Google llamado Not So Awesome, que ha causado tanta controversia recientemente. De hecho, su contribución en este documento es una de las más extensas, y parece guardarle mucho rencor, particularmente a Mike Machout. No es para menos, en esta conversación que tuvo podemos ver cómo la echaron del sitio básicamente por no haber contestado inmediatamente un mensaje por Skype. Esto, por cierto, es algo que se repite durante todo este documento. La incompetencia e inutilidad de Mike Machout para administrar la página. Así que todo bien con Lupa, ¿no? Ella es nuestra valiente heroína que se atrevió a revelar los abusos de Channel Awesome. Bueno, no necesariamente, porque hay una pequeña declaración en este documento que me llamó la atención. Y es esta parte donde Obscurus Lupa menciona que Elisa se desmayó por haber estado atada en posición de cruz durante demasiado tiempo durante la filmación de la película Suburban Nights. Cuenta esto para revelar lo descuidados que eran los hermanos Walker a la hora de filmar sus propias películas. Sin embargo, lo que me llama la atención, como dije, es que en ese momento en el que se filmó la película, el youtuber Azalieri llamó la atención sobre esto mismo, sobre lo inseguras que eran las condiciones de filmación en estas películas. Incluso hizo todo un sketch al respecto.
¿Y saben quién salió a defender a Duke? ¿Saben quién le dijo a Salieri que no exagerara con estas cosas? Obscurus Lupa. Al menos eso es lo que dice a Salieri en un video que hizo recientemente. Link en la descripción, es realmente un muy buen video. Pero esto me hace preguntar, ¿no? ¿Por qué Obscurus Lupa defendió al crítico de la nostalgia cuando este estaba en la cima de su popularidad y ahora que ya no es tan famoso, ahora que su popularidad empieza a decrecer, decidió hacer público todos estos escándalos? No sé, me parece que hay una pequeña contradicción ahí, ¿no? En este mismo documento podemos leer una declaración de Dr. Gonzo que nos puede dar una pista para explicar esta contradicción. La razón por la que creo que mi abuso en manos de Michaud pasó desapercibido y desconocido hasta ahora es porque estaba aislado de la comunidad de productores. Gente que se hacía llamar mis amigos dejaron de hablarme o de tener algo que ver conmigo. Y gente que dice ser amiga ahora, que en ese entonces tenían una posición para saber qué sucedía en la página, se quedaron parados y no hicieron nada al respecto. Si quería que alguien venga al show, simplemente no sucedía, porque nadie me respondía los mensajes. Así que después de un tiempo, ¿para qué molestarme intentando? Nunca tuve un amigable, hey, parece que estás teniendo un momento difícil. O, hey, no escuché de vos en un tiempo. ¿Qué andas haciendo? Nadie dijo nada en mi defensa en todo el tiempo en el que era el saco de boxeo de Michaud. Bueno, no sé a ustedes, pero a mí estas declaraciones me resultan bastante esclarecedoras. En fin, un grupo bastante pintoresco el que conforma la página del crítico de la nostalgia. Creo que estarán de acuerdo conmigo en eso. El documento Not So Awesome también habla sobre acoso, comportamiento turbio por parte de los dueños de la página y en sí manejo incompetente de los empleados. Pueden leerlo si quieren, es bastante largo, les advierto. Pero saben, en ese mismo documento encontré la frase perfecta para terminar con este video. Si hay una lección en todo esto, es que Channel Awesome es una picadora de carne, y sus propietarios y managers son cerdos gordos que se alimentan de la sangre, sudor y lágrima de buena gente. Muchas gracias por escuchar, y hasta la próxima.